Lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ellas y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Y él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La multiplicación de los panes es un milagro que los evangelios cuentan hasta 6 veces. Mateo y Marcos, 2 cada 1. Seguramente porque hubo 2 escenas diferentes. Hoy leemos la primera de Mateo. Jesús, al enterarse de la muerte del Bautista, intenta retirarse a un lugar solitario, pero la gente no le deja. A él, como siempre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Su actividad misionera es intensa. Predica la buena nueva de la salvación, cura a los enfermos, atiende a todos y, como vemos hoy, también les da de comer. Es un milagro cargado de simbolismo. En el Antiguo Testamento, Moisés, Elías y Eliseo dieron de comer a la multitud en el desierto o en periodos de sequía y hambre. Jesús cumple en plenitud las figuras del Antiguo Testamento. Además, muestra un corazón lleno de misericordia y un poder divino como enviado e Hijo de Dios. Que los discípulos proponen para resolver el problema del hambre es que la gente vaya a las aldeas a comprar, o sea, el comercio como de solución. Es la solución que se le ocurre a cualquiera. Pero Jesús ve que por ahí no va la solución al problema del hambre. Se ha dicho muchas veces que la solución alternativa que propone Jesús es compartir lo que se tiene con los demás. Pero eso necesita 2 precisiones. Primero, no se trata de sustituir el comercio por la solidaridad, sino de que a las limitaciones y las injusticias del comercio se sobreponga la solidaridad. Y segundo, pero como eso en la práctica no va a ser solución, Jesús propone un proyecto de solidaridad enteramente nuevo y de mucho mayor hondura. ¿De qué se trata? Lo que Jesús hizo en aquel momento está redactado de tal manera. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano, que reproduce en sus mismas palabras el relato de la institución de la Eucaristía. Dice el texto: tomó el pan, pronunciar la bendición, partir el pan y darle a los discípulos. La cena en común que cada domingo celebran las comunidades cristianas de los primeros siglos tuvo tal fuerza de cambio social que la puesta en común, que era lo central en aquella Eucaristía, fue la fuerza de expansión que tuvo el primitivo cristianismo.
Los testimonios de Justino, Tertuliano, entre otros muchos, demuestran que el servicio a los débiles estaba esencialmente ligado a la celebración del sacramento de nuestra comunión. Los agentes del imperio, que en el siglo III vivieron una época de angustia, experimentaron en la Eucaristía de los cristianos que otro mundo era posible, hasta que el ritualismo y la pompa clerical acabaron con ese proyecto. El relato también es un programa para la comunidad de los seguidores de Jesús. Ante todo, el lenguaje del Evangelio se parece mucho al de nuestra Eucaristía. Tomó, pronunció la bendición, partió, se los dio. No podemos pensar en este pan que Jesús multiplica para nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía, el signo sacramental que Él mismo nos encargó que celebráramos en memoria de su Pascua. Pero cada vez que leemos esta escena, también aprendemos la lección de la solidaridad con los que pasan hambre, con los que buscan, con los que andan errantes por el desierto. La consigna de Jesús es sintomática. Denles ustedes de comer, dice. La Iglesia no solo ofrece el pan con mayúscula, también el pan con minúscula, que puede traducirse por cultura, la salud, la preocupación por la justicia, la solidaridad de las que tienen con los que no tienen. En cada misa el Padre Nuestro nos hace pedir el pan nuestro de cada día, el pan de la subsistencia, y luego pasamos a ser invitados al pan que es el mismo Señor resucitado, que se nos ha hecho nuestro alimento sobrenatural. Hay un doble pan porque el hambre también es doble, de lo humano y de lo trascendente. Y la fracción del pan debería ser tanto partir el pan eucarístico como compartir el pan material con el hambriento. Jesús, con esta dinámica del pan material y del pan espiritual, ayuda a las personas a pasar del hambre de lo humano al hambre de lo divino. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros los cristianos. El lenguaje de la caridad es el que mejor prepara los ánimos para que acepten también nuestro testimonio sobre los valores sobrenaturales. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.